¿Qué opinas de la propuesta de Javier Milei de, bueno, de la gestión, de lo que propone de la gestión privada de las universidades? ¿Estás al tanto más o menos? ¿Estuviste Sí, viendo? Bien. estoy politizado. Bien. No, creo que es un poco controversial. Hay que ver la propuesta como la lleva a cabo. Yo creo que el público tiene que seguir existiendo. Hay gente que no tiene los recursos. Ahora, no sé si es totalmente la privatización lo que se va a llevar a cabo, el sistema de voucher que él propone y todo lo demás. Yo sostengo que lo público tiene que estar. Ahora, si lo tenemos que pagar, ya es otro tema. Perfecto, me parece. Es Bien. más económico para la facultad, mejor gestión, va a permitir una competencia sana entre las facultades. Aquella que no se pueda adaptar y no dé unas clases aptas no va a poder seguir. Y si no, aquella facultad que dé todo lo apto o dé lo necesario va a aumentar la calidad de estudio, la calidad de las aulas, la calidad de los servicios y todo. Toda la razón. Tiene razón. Tiene la razón, sí. Bien. Bueno, vos venís a la universidad pública. Sí. ¿Estás de acuerdo con que se privaticen? Es que no se van a privatizar las universidades. La idea es que con el voucher vos elijas una educación de mejor calidad. Pero vos no vas a abonar nada, eso lo va a seguir pagando el Estado. ¿Y en qué cambiaría para vos? Los profesores no se van a quedar afuera. Y el que ofrezca un bien de mejor calidad va a tener más gente. A mí la verdad yo escuché el plan que tiene el tema de los vouchers y la verdad me parece que se puede hacer. Yo siento que el Te va tema de a que se puede costar, hacer va a costar, no va a pero se puede llegar hacer. en Yo cuatro siento que se años puede si hacer. es que gana, no va a llegar en ¿Cómo cuatro años. decías, perdón? Que no va a llegar en 4 años si es que gana hacer lo que quiere, o le va a costar llegar al país que quiere. ¿Y ustedes se interiorizaron? ¿Cómo es la cuestión de los vouchers? ¿Qué sería? ¿Como un ticket como para ustedes elegir a qué universidad ir? Por lo que tengo entendido, dijo que Yo no era lo como el tema de escuché la yo. SUBE, como si fuese una Ajá. tarjeta con la que vos abonás la facultad que querés estudiar. El tema que termina el tema de la universidad Pública. pública o financiada por el Estado como tal, sino que empieza a ser más financiado por la gente con la plata que te va a proporcionar el mismo Estado. Porque si bien está el tema de la SUBE, está el pase estudiantil que te abonan los viajes, en todo caso, es lo mismo con las universidades. El tema es que no sé a qué punto va a llegar a ser rentable por el hecho de que tiene que ser, no sé, 60 lucas, 100 lucas por mes para abonar una universidad. Claro. La plata seguramente esté, por lo que dijo Milei, el plan que tiene, la plata está, porque de alguna manera se financian las universidades. La idea que tiene él, en todo caso, sería abonar las universidades, pero de parte de la gente, en vez de ser abonando a la universidad como tal. Primero que nada, la realidad es que yo vine del Padre Respuela. Sí. Entonces, el Padre Respuela, ahora la diferencia que hay es que la gente que estuvo en escuelas industriales vieron derivada, algunos vieron integrales, y en mi secundario no se vio eso, y es semi privada. Bien. Y habríamos dado un poco más de límite, llegar a la universidad sin nada que ver. Y Claro. muchos alumnos también con lo mismo, el nivel educativo, el nivel secundario muy bajo. El universitario está bien, pero secundario muy bajo. Con la propuesta de Milei, haría que las universidades, los secundarios compitieran entre ellos por lo menos y a ver si pueden mejorar el sistema educativo, porque siempre hubo muchos errores en el sistema educativo. Yo pasé el secundario completo con un promedio de 5,5, me llevé siempre todas las materias y eran todas las materias de diciembre, porque el sistema educativo era tan vago que uno se puede sentar durante 9 meses en una silla. Yo faltaba un montón, estaba 3 meses, en la primer mesa de diciembre rendía los exámenes y ya sacaba todo. Bueno, pero en la universidad se notó esa Y suba de nivel. sí, pero no es un nivel ni cerca comparado al secundario. Claro, por Es supuesto. un nivel ni de temas. Había muchos temas que se suponía que en el secundario los tuvieron guardados. No, el profesor de la universidad, en el primer cuatrimestre, el profesor se tuvo que sentar a explicarnos los temas básicos del secundario. Entonces, ¿vos estarías de acuerdo con este sistema de vouchers que se Sí. propone? Fomentaría la competición entre los propios secundarios. Yo no sé decir, hay que probar una cosa nueva aquí. Hemos probado tanto, hemos estado por probar a Macri en su momento y bueno, ahora vamos a probar esto, qué sé yo. Yo no lo voté, soy sincero, pero bueno. ¿Usted cree que va a ganar? Por lo que se ve, parece que sí. Sé algo de lo que quiere hacer, que es arancelizar la educación, que a decir verdad.
O sea, lo que es que el alumno tenga el voucher y lo pueda usar para elegir la escuela que quiera, me parece bien. Y con esa plata poder hacer el mantenimiento necesario a cada institución en la que el alumno participe, a mí esa idea me va. No, mira, yo lo voté, más que nada porque pienso que necesitamos un cambio. El sistema educativo está bastante deteriorado, no así la universidad, sino yo he visto las primarias y las secundarias públicas y la verdad no me gustó el Estado, los bancos, por ahí el docente gana muy poco para todo el laburo que tiene. No está tan mal, ya que no va a ser una... El dinero no va a estar manejado por el Estado, va a haber cierta competencia entre las universidades, ya que bueno, cada persona, el dinero lo va a manejar la persona y cada persona va a poder, digamos, elegir la universidad a la que puede ir.